¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Maxi Goku Z Goku, y hoy les traigo el capítulo 7 de Goku y Vegeta en Nanatsu no Taizai, pero antes de comenzar los invito a que se unan a mi grupo de WhatsApp en donde podemos hablar, ya saben, para tener una mayor comunicación, y también los invito a que se suscriban a mi canal y presionen la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos y dejen su like nivel Dios. Todas las músicas y personajes que aparezcan no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. El creador del fanfic estará en la descripción del video para que lo apoyen en Wattpad. Bueno, ahora comencemos. Después del rescate de la prisión, llevaron a la hija del doctor a su casa, pero al llegar ahí, vieron que la herida mortal que tenía el doctor en el pecho desapareció. Ni él sabía cómo se había curado, pero estaba muy orgulloso de haberse reunido con su hija. No sé cómo debería agradecerles por esto, dijo el doctor. No se preocupe por eso, solo hicimos nuestro trabajo, dijo Goku. Bueno, ya que rescatamos a Ban, debemos irnos ya que perdimos mucho tiempo estando aquí, además debemos de encontrar al resto de los pecados, comentó Vegeta. Pero al menos déjenme agradeciéndoles invitándolos a cenar, sugirió. Pero. Ándale Vegeta, hay que aceptar su invitación, el buen hombre solo quiere agradecernos y además, tengo hambre. Concuerdo con el señor Goku, primero hay que recuperar fuerzas antes de ir por los otros pecados y creo que quedarnos un rato más no nos haría mal, dijo Elizabeth apoyando a Goku. De acuerdo, tal vez tengamos que descansar. Ya al anochecer todos estaban reunidos en la azotea, había dos mesas con mucha comida, una era para nuestros queridos Saiyajin y la otra era para los demás. Esta comida sí que está muy rica, dijo Goku mientras comía una pierna de pollo. Come con educación Kakaroto. Recuerda que estamos con princesas y hay que mostrar nuestros modales, dijo Vegeta molesto. Pero no creo que a Lisa le importe mucho. Mientras nuestros queridos Saiyajin discutían, Margaret seguía hablando con su hermana. Entonces dime Eiji, ¿te gusta Son Goku? Preguntó la peli azul. Ya te dije que a él solo lo veo como mi maestro, no tengo ninguna intención romántica con. ¿De qué están hablando ustedes dos? Preguntó Diana interviniendo en la conversación. Hola señorita Diana, estamos hablando de que a mi hermana Elizabeth le gusta el señor Goku, dijo Margaret. ¿En serio te gusta Goku Elizabeth? Preguntó la gigante. Sí, no, digo. No sé. Dijo la peli blanca. Bueno, si no sabes qué es lo que sientes por él, ¿qué es lo que te dice tu corazón al verlo, hermana? Bueno, cuando estoy con él, me siento tranquila y hace que todas las preocupaciones que tengo se vayan. También siento un hormigueo por todo el cuerpo cuando él menciona mi nombre y siento la necesidad de estar con él en todo momento cuando él esté pasando por un mal momento, explicó Elizabeth. Entonces lo que sientes por él es, dijo Diana y Margaret al unísono. Es amor, dijo la princesa con una sonrisa. ¿Y cuándo planeas decirle lo que sientes por él? Preguntó la peli café. Es que ese es el problema señorita Diana, solo dime Diana, lo de señorita suena muy formal. Está bien, ese es el problema Diana, no sé nada en cómo decirle lo que siento. Nunca fui experta en el tema del amor, no sé si cuando se lo diga, piense que lo estoy acosando y hago que se aleje de mí o que no me hable o... Elizabeth. Gritó Margaret a su hermana, te preocupas demasiado, nosotras no te estamos diciendo de qué te le declares ahorita, ¿verdad Diana? Claro, lo que Margaret y yo tratamos de decirte es que te esperes a decirlo en el momento adecuado. Y también decirlo en un lugar el cual ambos se sientan a gusto, comentó Diana. ¿Y creen que funcione? Preguntó la peli blanca. Solo el tiempo y el destino lo decidirá Ellie. Princesas, dijo Meliodas para llamar la atención de las chicas, permítanme presentarles al pecado de la avaricia. Van el zorro. Van ellas dos son las princesas de Leones, Margaret y Elizabeth. Es un placer conocerlo, señor Van, dijo la peli blanca. También para mí es gran honor el conocerlo zorro de los siete pecados capitales, dijo la peli azul.
El placer es mío, sus excelencias, dijo Van, y les ayudaré a liberar a Lyonés de los caballeros. Eso me alegra, dijo Elizabeth con una sonrisa, y Giltunder, ¿a dónde fue? Ahí está, dijo el rubio apuntando a un Giltunder que estaba llorando en el suelo. Si se preguntan por qué está así, es porque él se emocionó mucho por conocer a Van, que se acostó en el suelo y empezó a llorar de la emoción. Si se siente bien tener a un caballero sacro que no te considera como un traidor, dijo Van con una sonrisa para luego saludar a la gigante. Hola Diana, ha pasado un tiempo. Sinceramente estaría bien si no te viera por otros 100 años, dijo Diana con desagrado. Hola de nuevo Van, dijo Goku. ¿De nuevo? Preguntó el rubio. Oh, hola Goku, otra vez nos vemos. También es bueno verte Vegeta, dijo el zorro saludando a los Saiyajin. Es bueno verte de nuevo inmortal, contestó Vegeta mientras miraba a otro lado. Un momento, dijo Meliodas, ¿cuándo fue que ustedes tres se conocieron? Pues fue hace una semana, cuando Vegeta y yo fuimos a explorar el lugar, contestó el Saiyajin. Pero cambiando de tema, creo que tendremos mucha diversión nosotros nueve. Dijo Van todo emocionado. ¿Querrás decir 10? ¿De qué hablas, capitán? Si solo somos 9, dijo el pelialbino. 10, la prisión te volvió malo para contar, ¿o qué? ¿Quién dijo eso? Preguntó mientras movía la cabeza para ambos lados para encontrar a la persona que preguntó eso. Fui yo, dijo la voz, la cual era la de Auk. Un cerdo que habla, gritó impresionado para luego retroceder un poco. ¿Qué? Eso no debería ser algo normal, dijo el cerdito con tranquilidad. Claro que no. Eso es una locura. Los cerdos no hablan. Espérate, ya entendí, tú eres Kim, ¿no? Pero claro. Te embrujaron y ahora eres un cerdo. Eso es una tontería, dijo Diana molesta. Kim está muerto, o eso es lo que dice, explicó el demonio. Te lo advierto, no soy cualquier cerdo, soy Sir Auk, capitán de la Orden de las Sobras, dijo el cerdito. ¡Wow! No sabía que existía una orden como esa, exclamó el zorro impresionado. Y así se pasaron toda la noche, hablando de cosas que hicieron cuando hace 10 años, Goku y Vegeta luchaban por su comida, etc. Pero lo más importante es que Elizabeth había descubierto algo de sí misma, ella se estaba enamorada de Son Goku. Una semana después, nuestro querido grupo estaba en camino a la famosísima necrópolis para ver si los rumores de que Kim fue enterrado ahí eran ciertos. Todos estaban dormidos y cansados ya que ayer tuvieron que atender a un montón de personas, pero su descanso no durará mucho ya que Auk procedió a despertarlos de una manera muy ruidosa. Holgazanes. A desayunar. Gritó Auk a todo pulmón. Ya cállate, cerdito. No todos somos tan activos como otros, dijo Vegeta mientras bostezaba para luego levantarse y despertar a su compañero. Kakaroto, ya es hora de levantarse, pero no recibió respuesta alguna. Oye insecto, ¿no me oíste? Te dije que te levan, ¿qué demonios es esto? Gritó al ver a Elizabeth durmiendo plácidamente mientras abraza a un Goku dormido. Pero al gritar, hizo que ambos despertaran de golpe y pero al ver la cara de Vegeta, hizo que la peli blanca se diera cuenta a lo que se refería, mientras que a nuestro querido e inocente Goku veía la escena con confusión. Pepe, permítame explicarle, señor Vegeta, no es lo que usted piensa, y yo solo estaba. Verás, Vegeta. La razón de que Liza se durmiera en mi cama es que ayer estuvimos toda la tarde entrenando, que no nos dimos cuenta de que había anochecido, así que le pedí de que pudiera dormir conmigo en mi cama, ¿verdad, Liza? Dijo Goku. Ese sí. Eso fue lo que sucedió. TCH, no me importa, pero deberían vestirse rápido para bajar a desayunar, dijo el príncipe molesto. Después de tener esa vergonzosa situación, Goku y Elizabeth bajaron de la taberna, pero Vegeta no fue con ellos porque él fue a la habitación de Van para hablar con él. Al llegar a su habitación tocó la puerta para ver si podía pasar. Adelante, dijo el zorro. ¿Cómo estás inmortal? ¿Aún sigues teniendo sueños con ella? Preguntó el príncipe mientras abría la puerta. Pues bien, y si aún sigo soñando con ella, la extraño como no te imaginas, comentó el pelialbino. Descuida, Kakaroto y yo nos haremos cargo de tu asunto. Y hablando de eso, ¿ustedes dos ya encontraron la manera de regresar a su mundo o la tal Bulma ya los localizó? No, pero estoy seguro que ya están buscándonos en este mismo momento. ¿Tú crees? Pues ya ha pasado casi un mes desde que llegaron aquí. Tal vez ellos están buscando en los demás universos si hay una señal de nosotros, pero eso no quita de que cumpliremos la promesa que te hicimos, dijo el Saiyajin para terminar la conversación para luego bajar con los demás a desayunar. Más tarde en la necrópolis. Esta es la necrópolis.
Parece como un cementerio, comentó Diana al ver la aldea, la cual estaba vacía. Bueno, ya que estamos aquí, es hora de abrir la taberna, ya tengo los trabajos para todos ustedes, dijo Meliodas con una sonrisa. Diana, tú serás la encargada de atraer a los clientes. Elizabeth y Margaret serán las meseras. Y Goku, Vegeta, Hiltunder y Van estarán conmigo operando en la cocina. ¿Alguien tiene alguna duda? Momento, ¿estás seguro de dejar a Van como cocinero? Preguntó Auk. Sí, además Van tiene una habilidad para cocinar muy buena, entonces si no hay una duda más, pues manos a la obra, dijo mientras veía al pueblo para luego ver a Goku y compañía. Goku, Van, la comida está, pero cuando se volteó, vio que Van ya no estaba. Oigan, ¿y Van a dónde fue? Preguntó. Él se fue a la aldea, dijo Goku. ¿Y por qué no lo detuviste? Preguntó el rubio. ¿Tenía que hacerlo? Obvio que sí, tarado, dijo mientras hacía una cara chibi enojado. Bueno, nuevo plan, hay que encontrar a mi chef estrella. Goku, Vegeta pueden sentir su, y ahora ellos también se fueron, pero cuando volteó a ver, ellos ya no estaban. Mientras tanto, con Van Van se había escapado para poder ver si había alguien en el pueblo, ya que él no tenía ganas de cocinar. Muy bien, veamos si hay alguien en este pueblo fantasma, dijo el pelialbino mientras caminaba. Pero mientras caminaba vio a una niña de cabello café que se había desmayado al verlo. Van caminó rápido para ver si estaba bien, pero cuando le preguntó no respondía. Suéltala. Gritó una voz en tono amenazante, la cual era de un niño pelo café, el cual sostenía una horca como arma. Oye, niñito, ¿tú eres su hermano? Preguntó el zorro, ¿de casualidad ya le diste de comer? Aléjate de mi hermana. Gritó el niño ignorando la respuesta del pelialbino. Oye, yo solo te estoy preguntando si ya comió. Pero el niño ya no aguantó más y fue rápidamente a atacar al zorro, clavándole la horca en el pecho, haciendo que soltara a su hermana, que se despertó con la discusión. Hermano. Él no me ha hecho nada malo, él solo vino a ver si estaba bien, dijo la niña asustada. El niño, al ver su error, soltó la horca rápidamente y se alejó de Van, mientras este se quitaba la horca sin ningún problema y sin preocupación. Perdóneme, buen hombre, dígame cómo puede expiar mi pecado, dijo el niño avergonzado de su acto, pero se sorprendió al ver que la herida que le había hecho a Van se había curado mágicamente. Te diré una cosa, niño, los verdaderos pecados jamás se expían, dijo el zorro con tranquilidad. Pero de repente una lanza fue clavada en el abdomen del pelialbino, mientras un niño de cabello color miel se acostaba en ella. No estaría más de acuerdo con eso. Hola, Van, ha pasado tiempo, dijo el pelimiel, ¿qué pasa? ¿Y tú quién eres? Preguntó el zorro con una expresión neutra mientras veía al niño. Oye, ¿cómo que quién soy? ¿Acaso te olvidaste de mí? Preguntó el niño del pelo de color pelimiel. Nope, no te me haces familiar. Bueno, eso no importa, dijo mientras la lanza del niño salía del pecho de Van. Lo que sí importa es que yo recuerdo a Van el zorro de la avaricia, o debería llamarte Van el muerto viviente, dijo mientras veía cómo la herida del pelialbino se regeneraba. Ya estuvo bien, niño, dime qué sabes de mí, preguntó. El niño pelimiel solo suspiró para luego contestarle a Van, conozco tu pecado. ¿Eh? Aunque no me recuerdes, ¿recuerdas tu propio pecado, no? El terrible, terrible pecado que cometiste para saciar tu codicia y obtener la vida eterna, mataste a la mujer sacra. De repente Van empieza a recordar lo que le pasó en realidad a su amada Eliane y se pone furioso de lo que dijo el niño. Oigan, pequeñines, ¿se podrían meter a la casa rápido? Porque esto se va a poner muy feo, dijo el zorro mientras que el pelirrojo le dijo a su hermana Ellen que se fueran de ahí rápido. Tengo razón, ¿no es así? Dijo el pelimiel mientras iba sentado en su lanza, la cual iba directo a atacar a Van. Pero Van la esquiva dando un salto hacia adelante. Te lo preguntaré solo una vez. ¿Quién demonios eres? Pregunto mientras intento dar un puñetazo al niño, pero este lo esquivó. Pero al dar el puñetazo, Van vio que el pelimiel ya no estaba enfrente suya. Sabes, me da gusto que vinieras, dijo el niño mientras sonreía, porque caíste justo en mi trampa, dijo el pelimiel, abejorro. Pero luego hizo unos movimientos raros con su mano izquierda para hacer que su lanza atacara a Van con una velocidad increíble, pero el pelialbino los esquiva con facilidad. Lo siento, pero verás que no soy nada fácil, dijo para luego golpearlo, pero desapareció de su vista. Ojalá ella pudiese ver esto, ojalá pudieses ver al maniático que la asesinó mientras suplica piedad y retorciéndose como animal agonizando, dijo el niño fríamente con una mirada neutra mientras se elevaba. Ya basta de juegos, niño, dijo el zorro mientras levantaba su brazo derecho. ¿Quién demonios eres?
Aquí estás, dijo Meliodas mientras le daba un golpe en la cabeza a Van en la cabeza con vaso de cerveza. No se meta en esto, capitán. ¿Este es tu gran plan, mi cocinero estrella? ¿Huir del trabajo? Eso es lo de menos, capitán. Ese idiota al que nunca he visto en mi vida quiere pelear conmigo, mire. Señor Van. Gritó Hiltunder, el cual estaba siguiendo al rubio, es bueno en contra, ¿y este sujeto quién es? Es lo que voy a averiguar. Oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Preguntó Diana, quien estaba llegando a la escena. El rubio y la pelicacea al ver al niño, lo reconocieron al instante. ¿Quién? Dijeron al unísono. Van y Hiltunder se sorprendieron bastante por lo que habían dicho los demás. Un segundo. ¿Cómo que ese chiquitín de ahí es Kim? Gritó Van. Opinó lo mismo. Él no pudo haber cambiado tanto durante 10 años. Comentó el peligrosa claro. Tal vez adelgazó, explicó el rubio. ¿Y eso qué? Kim nunca me atacaría de esa forma. Kim. Te hemos buscado por todos lados, ha pasado tiempo, dijo la gigante con una radiante sonrisa. Pero el pelimiel no dijo nada, solo se dio la vuelta y se retiró al bosque dejando a sus compañeros confundidos. 10 minutos después en el sombrero del jabalí. ¡Wow! Esto está delicioso, dijo Ellen emocionada mientras comía una sopa hecha por Van. Lo mismo digo, hermana, pero no sé cómo vamos a pagar la comida. Preguntó el hermano de Ellen. No se preocupen por eso, la comida será gratis pero a cambio me contarán sobre la necrópolis, dijo Van. Oye Van, clama, ¿te quieres? ¿Encontramos a Kim? ¿No hay necesidad alguna que nos quedemos aquí o sí? Dijo el demonio mientras sonreía. Ese enano no puede ser Kim. Exclamó el pelialbino con cara chibi. No te juro que sí es él. Pero Kim es gordo y feo. Ya te dije que sí es. Yo digo que no. Entonces si es él, ¿cómo es que volvió a ser joven? Preguntó Hiltunder metiéndose a la discusión. Pues. ¿Ustedes también quieren entrar a la ciudad de la muerte? Preguntó el chico de cabello rojo, llamando así la atención del rubio y el pelialbino. Ese niño se acercó a preguntarnos varias cosas, dijo que quería llegar a la necrópolis a como de lugar. ¿Quién dijo eso? Preguntó Meliodas. Él dijo que la ha estado buscando por mucho tiempo. Entonces, ¿si está en este basurero? Preguntó Auk. No, pero sí está muy cerca. ¿De qué hablas? Preguntó Diana con una voz temerosa. Sé que la entrada a la ciudad de la muerte está cerca de este burgo. Pero no es un lugar al que accedas fácilmente. Con que un acertijo, ¿eh? No soy muy fan de ellos, comentó Van frustrado. ¿Ya en serio, niño, ya has estado ahí? Ya le he dicho que no, señor, solo es una superstición y nada más. Memorias compartidas con la muerte te guiarán a la capital, el vecino solía decir eso todo el tiempo, dijo Ellen inocentemente. Van al oír eso, solo puso su mano derecha en la cabeza de la niña. Eso compensa tu comida y mucho más, gracias Ellen, dijo el pelialbino mientras acariciaba el cabello de la niña. No hay de qué, señor, espero que la información que les dimos les ayude a entrar a la necrópolis. Lo que nos dieron nos ayudará un montón, pero ya tienes que acabar de comer o si no se enfriará. Mientras los demás estaban discutiendo con sobre cómo entrar a la necrópolis, Margaret notó que su hermana parecía preocuparle algo. Ellie, ¿estás bien? Preguntó la peli azul. Bueno, es que desde que llegamos a este pueblo fantasma, no hemos tenido noticias del señor Goku o del señor Vegeta, comentó Elizabeth preocupada. Tranquilízate, hermanita, tal vez ellos están bien ya que son muy fuertes. ¿Tú crees? Si relájate, verás que todo estará bien. Mientras tanto, en una parte del bosque soy un tonto. 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 Dijo Kim a sí mismo, ahora Diana pensará que huí de ella cuando la vi. El escucharle hablarme de esa manera después de tanto tiempo sin verla, fue tan, dijo mientras recordaba la imagen de Diana, Diana está más linda de lo que recuerdo. Dijo emocionado mientras daba vueltas en el aire, ¿qué haré si descubre lo mucho que me gusta? ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? Pero ahora que lo pienso, el capitán no ha cambiado nada estos últimos 10 años, me pregunto cómo lo hará. Preguntó el pelimiel. Pero aún así, todos lucen bien, dijo para después cambiar su cara a una enojada, no voy a que ese infeliz los engañe. Van. Lo pagarás muy caro. Para empezar, 1, ¿por qué no te armas de valor y le dices a Diana lo que sientes por ella? 2, Meliodas es más viejo de lo que tú piensas y 3, no entiendo por qué dices eso sobre Van si es una buena persona, dijo una voz. Deja al niño Kakaroto, yo me encargaré de esto como se debe. ¿Quién está ahí? Preguntó la hada mientras buscaba abajo de él pero no encontró a nadie. Atrás de ti, dijo la voz.
y Kim voltea atrás para encontrarse con nada más que con Goku y Vegeta volando a su altura. Así que tú eres Kim, el pecado de la pereza, dijo Goku. ¿Saben quién soy yo? Preguntó el Pelimiel serio. Sí, sabemos que eres parte de los siete pecados capitales, que eres legítimo rey de las hadas y porque el rencor hacia Ban fue por lo que le pasó a tu hermana, ¿no es así? Comentó Vegeta. ¿Y ustedes qué saben de eso? Sabemos lo suficiente para decirte que lo que estás haciendo está mal, dijo el príncipe de los Saiyajin disgustado, mejor porque no investigas lo que en verdad pasó en el bosque de las hadas y dejas de actuar como un imbécil. La hada quería atacar por lo que le acaban de decir, pero no pudo ya que los Saiyajin se teletransportaron gracias a Goku. ¿Quién diablos eran esos sujetos? A pesar de lucir como personas normales, desprendían un poder aterrador, será mejor que tenga cuidado, pensó. Regresando con los demás, incluso si esa supuesta ciudad de la muerte existe, no hay modo de entrar fácilmente, dijo Auk mientras caminaban. No es nada complicado, Auk, solo tenemos que recordar momentos donde hemos estado cerca de la. Antes de que Elizabeth pudiera terminar, ella se tropezó con una roca mientras caminaba, pero Goku apareció de repente y la agarró justo a tiempo. Ten cuidado, Liza, tienes que ser más fijarte por dónde caminas, dijo el Saiyajin. Señor Goku, dijo la peliblanca mientras abrazaba al Saiyajin. Hasta que al fin se dignan en aparecer, dijo Meliodas. Perdón por tardar, solo nos desaparecimos para ver si había un caballero sacro alrededor de este pueblo, dijo Vegeta mientras miraba a otro lado, y díganme, ¿ya encontraron una entrada a la necrópolis? Sí, señor Vegeta, resulta que para entrar a la necrópolis se necesita tener un recuerdo relacionado a la muerte, pero ninguno de nosotros ha estado cerca de la muerte. Mientras tanto, con Goku el Saiyajin estaba recordando la vez en que se sacrificó llevándose al androide Cella al planeta de Kaiosama para evitar que explotara la Tierra mientras se despedía de su hijo Gohan. Dimensión de Dragon Ball, época de los juegos de Cell. Papá, ¿qué estás haciendo? Decía su hijo mientras veía a su padre con el androide perfecto a punto de explotar. Lo hiciste muy bien, Gohan, decía el Saiyajin mientras estaba transformando en Super Saiyajin, dile a tu madre que me perdone, dijo para luego hacer la teletransportación e ir al planeta de Kaiosama y morir ahí mientras Cell explotaba. Dimensión de Nanatsu no Taizai, época actual. Goku soltó unas cuantas lágrimas mientras recordaba ese momento, ya que recordó que le hizo una promesa a su esposa Milk de ayudarla en la casa y pasar tiempo con ella cuando todo lo relacionado con Cell terminara. Qué lindo lugar encontraste, Goku, dijo Diana mientras se acercaba a él. El pelinegro vio a su alrededor que había un montón de rosas en donde se encontraba. ¿Y este campo de rosas? Preguntó asombrado. ¿Por qué de repente apareció un montón de rosas por aquí? Preguntó Vegeta mientras los demás le seguían. No lo sé, pero es algo muy hermoso, además es algo inusual ver un campo de rosas en un pueblo desolado como este, comentó Margaret mientras veía el campo. Pero ¿a quién le importa un montón de flores cuando puedes comer y comer y jamás te llenarás?, dijo Out para luego soplar los pétalos de una rosa. Pero eso hizo que todos los pétalos de las otras rosas salieron volando y luego estaban girando alrededor de nuestros héroes muy rápido, creando una especie de tornado, pero no se dieron cuenta de que King lo estaba vigilando y se adentró en el tornado mientras ocultaba su energía. Cuando el tornado terminó, nuestros héroes aparecieron en un lugar donde había muchos esmeraldas de diferentes tamaños y el cielo era de color amarillo. ¿En dónde estamos? Preguntó Elizabeth mientras veía las esmeraldas gigantes. ¿No creen que estemos en?, dijo Meliodas. Esta es la necrópolis, no cabe duda, dijo Goku. Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado el capítulo 7 de Goku y Vegeta en Nanatsu no Taizai. Si quieren el capítulo 8 díganmelo en los comentarios y no olviden dejar su like nivel Dios, ya que así me motivan más seguir subiendo más fanfics como estos. El creador del fanfic estará en la descripción del video para que lo apoyen en Wattpad. Bueno, adiós amigos de YouTube.